En este mini tutorial vamos a hacer una bastilla a mano. Tiene que estar rematada de alguna manera, bien si tenéis remalladoras, si es máquina de coser, pues con el zigzag de la máquina de coser. Vamos a hacerlo aquí en este trocito de tela recto. Si es una falda, pues nada, igual. Y vamos a sujetarlo con alfileres. Si la tela es demasiado chorreosa, es una gasa, la podemos hilvanar la bastilla, pero aquí en este tipo de tela no es necesario, ¿vale? Cosemos, o sea, la vamos a hacer con hilo de coser y nuestro dedal. La hacemos doblando un pelín. Le damos una puntada arriba a la tela y ya vamos cogiendo una punta arriba y una punta abajo. La de abajo que coja muy poquita tela, un hilito, ¿vale? Para que no se vea por detrás. Y la de arriba, que es la que está doblada, sí podemos coger un pellizquito más grande. Un hilito por aquí y un poquito más. Un hilito abajo y un poquito más arriba. Y vemos cómo no se nota nada el hilito que estamos cogiendo. A la distancia, pues más o menos un centímetro, una punta de otra. Y finalizamos. Aquí está nuestra bastilla.